Conce Macías, directora de proyectos de Alma Natura. Pues mira, son 10 proyectos precisamente con historias de superación bastante importantes y que además ofrecen un carácter bastante innovador, sobre todo en el ámbito rural. Son sectores que prácticamente aportan un valor diferencial, pero sí que es verdad, sobre todo, la parte más emocional, ¿no? Que son mujeres que, bueno, que han aportado su granito de arena precisamente para mejorar los pueblos y para mejorar la ciudad. Pues mira, lo que hemos buscado precisamente es que las mujeres, sobre todo del mundo rural, tomen conciencia de las posibilidades que tienen a la hora de emprender. Empoderar a una mujer precisamente se puede hacer a través de varias líneas, pero precisamente el emprendimiento hoy en día es una de las líneas de empoderamiento con más fuerza que hay. Entonces estábamos buscando acercarnos a todas esas mujeres que tienen una idea de negocio en el ámbito rural, pero que nunca habían pensado siquiera que esa idea se podía hacer realidad. Pues la respuesta de las mujeres han sido, fíjate, ¿no? 10 proyectos magníficos y con una participación en el ámbito rural de más de 2.300 mujeres en toda España. O sea, ya llevamos la tercera edición y cada vez hay más mujeres interesadas en participar en esta iniciativa. Y eso será porque precisamente en el mundo rural hay muchas mujeres que están buscando esta oportunidad. Pues mira, te puedo decir que depende del área geográfica, es más difícil o más fácil. No hay distinción entre el ámbito rural y la ciudad. La ciudad nos encontramos a través de las otras entidades que hay muchas oportunidades y en el ámbito rural es verdad que estos programas casi nunca llegan, ¿no? O no al menos de tanta calidad. Pero sí que es verdad que de alguna manera, a la vez que no llegan estas oportunidades, las participantes, una vez que reciben la información, se entregan con mucha rapidez. Una de las grandes limitaciones que nos encontramos precisamente es que la información no llega con tanta fluidez. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de repercusión a través de comunicación, a través de entidades sociales que colaboran con nosotros para que la información de gira llegue a ellas. Pero una vez que se enteran, sí que es verdad que se vuelcan y hay un radio de participación muy bueno en todos los municipios de España que participan. Cumplir las expectativas. Las mujeres tenemos que cumplir tantas expectativas que yo creo que esa es una de las grandes limitaciones a las que se enfrentan, ¿no? La inseguridad y la falta de confianza que tenemos en nosotras mismas para conseguir lo que nos queremos proponer, ¿no? Nuestro sueño, nuestra pasión, nuestra meta o nuestro modelo de negocio. Y eso evidentemente se hace muy patente. Por eso en Gira Mujeres hay una gran parte de la formación que es de desarrollo personal, porque es ahí donde identificamos pues qué limitaciones tienen a nivel personal, a nivel económico, muchas veces en el hogar, ¿no? Que no creen en ellas, entonces es un esfuerzo doble a la hora de poder hacer llegar su modelo de negocio que sea viable, ¿no? Pero la mayor parte de las limitaciones sobre todo es eso, ¿no? La falta de confianza que tenemos las mujeres en nosotras mismas y en las oportunidades que genera el mundo rural. Pues mira, no por ser mujer, yo creo que tenemos como esa fortaleza, ¿no? Y esa constancia de conseguir las metas, ¿no? Que no quiere decir que los hombres no la tengan. Pero sí que es verdad que las mujeres tenemos esa resiliencia a veces para poder llevar la casa, el trabajo, los hijos y además un sueño, ¿no? Tan grande como puede ser llevar a cabo una empresa, ¿no? Un modelo de negocio que todavía está incipiente. Entonces, sí que es verdad que las limitaciones, lo que te he comentado antes, ¿no? Es mucha falta de seguridad y sobre todo apoyo también familiar. En el mundo rural nos encontramos que la mayor parte de las empresas que se forman son lideradas por hombres, pero cada vez más, casi ya más de un 43% de las empresas que se forman en el mundo rural son lideradas por mujeres. Y eso quiere decir que esas barreras que te comento pues cada vez están siendo más apartadas, ¿no? Y estamos creyendo en que realmente, ya sea en el mundo rural o en el mundo urbano, tenemos la oportunidad de hacer cualquier cosa. Es difícil, sobre todo porque les cuesta mucho compaginar todas las cosas que tienen que hacer.
Entonces, cuando están en la formación, sí que es verdad que están muy contentas y siempre dice que por qué no dura más tiempo Gira Mujeres en el municipio, ¿no? Pero a la hora de participar les cuesta muchísimo, sobre todo por el hecho de compaginar la familia y el trabajo. Entonces hay que hacer a través de las entidades sociales que colaboran, a través de los ayuntamientos, el área social, tenemos que hacer un trabajo muy minucioso y muy artesano de llamarlas por teléfono, podernos centrar en los horarios que ellas necesitan para que generar contextos sencillos y fáciles para que ellas puedan manejarlo y puedan participar en esta experiencia. Sí, hacemos un seguimiento cada 6 meses aproximadamente para ver qué tal, si les ha gustado la formación, si ha habido un cambio en su vida, si las metas que se habían propuesto se han conseguido y sobre todo si su modelo de negocio sigue hacia adelante, ¿no? Para nosotros es súper importante saber que todas esas mujeres que pasan por cada una de las ediciones de Gira Mujeres siguen desarrollando al menos su idea en el entorno rural. Los 10 proyectos representan a más de las 3.500 mujeres que participan en cada edición. Es decir, que detrás hay un montón de mujeres que tienen ideas maravillosas y que han hecho un montón de esfuerzo para poder haber sido seleccionadas, ¿no? Pero sí que es verdad que a través del seguimiento, a través de muchas veces de mentoría personalizadas también, que nos surge de forma espontánea, podemos ver que efectivamente hay mujeres o bien que han decidido hacer otra cosa, o bien han decidido cerrar su modelo de negocio para crear otro, o bien lanzarse a una nueva idea. Pues mira, yo te hablo de Alma Natura, somos una empresa social y gracias a tener colaboradores como Coca-Cola nos ha permitido hacer que mujeres del ámbito rural precisamente puedan recibir una formación de tanta calidad, ¿no? Parece ser, como bien sabes, el mundo rural se despuebla y si la mujer rural no recibe este tipo de formación, si la mujer se va de los pueblos, las familias desaparecen, el desarrollo socioeconómico del pueblo desaparece y por tanto el pueblo se queda sin vida. Entonces que haya proyectos y entidades como Coca-Cola que se comprometan precisamente para que esto no ocurra, para que los pueblos no desaparezcan, pues es un regalo y una auténtica suerte.